yo soy Adriana Abril y este es tu canal, un canal de joyería artesanal. Para todos aquellos que están por primera vez viéndonos, reciban mi cordial bienvenida. Y para todos aquellos que ya se han suscrito, gracias por acompañarme en el día de hoy. En el día de hoy vamos a realizar una pulsera fusionando dos fibras. Es el hilo de bordar tradicional y una fibra que es la fibra poliéster o hilo macramé sin cera de abeja. Así de que, ¿qué les parece si vamos al taller? ¿De acuerdo? Vamos, tijeras de hilo. Para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar este hilo. Es un hilo en fibra poliéster. En algunos países se conoce como hilo terlenca o como hilo macramé. Es un hilo muy parecido al hilo encerado, pero sin la cera. Vamos a utilizar un hilo de bordar, en este caso de color dorado. Es una fibra muy delgadita, pero si la plegamos en varias piezas, podemos unir y hacer el calibre apropiado acorde a nuestro hilo terlenca. Lo plegamos cuantas veces consideremos necesario. Para nuestro botón voy a utilizar una piedra de amatista. El tamaño depende del tamaño del ojal que hagamos y un pequeño abalorio dorado. Así es de que manos a la obra, vamos a dar inicio. Vamos a utilizar en el comienzo de nuestra pulsera dos hilos, ya los tengo doblados a la mitad. Vamos a hacer un pequeño nudo que podamos soltar y lo vamos a apoyar con un alfiler. Tomamos uno como guía, vamos a hacer una lazada por encima y una por debajo. Este procedimiento lo vamos a repetir cuantas veces consideremos necesario para dar el tamaño de nuestro ojal, dependiendo del tamaño de la pieza que vamos a utilizar como botón. Podemos utilizar bien un botón dorado, un botón bien sobrio, bonito, dorado, un abalorio como el que tengo yo. Ya es a gusto nuestro. Aquí sencillamente, como tengo los hilos doblados a la mitad, voy a soltar y por el otro extremo, para que los hilos se mantengan el mismo largo, tomando en cuenta el último nudo que hice acá, doy inicio por el otro extremo para mantener la armonía de los puntos. Giramos simplemente el tejido, le damos un giro y vamos probando que nuestro abalorio pase libremente pero con un poco de presión para que no se nos vaya a soltar la pulsera. Aquí ya está bien. Tomamos nuestros dos hilos laterales y con nudo plano vamos a cerrar este bucle que hemos hecho con el nudo anterior. Vamos a ajustar aquí que nos quede bien apretado. Hemos realizado un derecho, ahora el izquierdo, completando nuestro nudo plano. Bien, ha quedado nuestro ojal. Voy a tomar un tercer hilo y lo voy a apoyar por debajo de nuestro tejido y lo voy a anexar con nudo festón a nuestro primer hilo que se encuentra al lado izquierdo, con nudo festón. Nuevamente tomamos el otro extremo de nuestro hilo que estamos anexando con nudo festón al primer hilo que se encuentra del lado derecho. Bien, vamos a tensar un poco. Tomamos nuestros dos hilos centrales, hacemos nuevamente nudo festón y sobre él, el mismo hilo que he venido trabajando en el medio, voy a anexar nuestro segundo hilo con nudo festón y el primer hilo. Vamos a realizar este mismo procedimiento en nuestro extremo derecho. Estos son los tres hilos que he venido trabajando. Este es el primer hilo con que hicimos el nudo festón al centro.
vamos a anexar a este nuestro primer hilo que se encuentra hacia la derecha y el último con nudo festón. Vamos a mirar de cerca cómo nos quedó esta parte aquí. Vamos a anexar en nuestros dos hilos laterales nuestro hilo dorado. Yo lo he plegado en 10 hilitos, en 10 pequeñas microfibras para que me dé el calibre de mi hilo. Lo anexamos con nudo de alondra doble. Vamos a tomar nuestros dos hilos centrales, cruzamos tomando uno como guía, hacemos nudo festón sobre el que tengo en la mano izquierda, anexamos nuestro primer hilo que se encuentra inmediatamente junto al centro y lo anexamos con nudo festón, cruzamos este que viene siendo el guía, hacemos nudo festón retornando ahí. Vamos a tomar nuestro cuarto hilo que viene desde el centro acá, vamos a tomarlo como guía y sobre él vamos a tejer nuestro quinto hilo con nudo festón y hacemos el mismo procedimiento. Cruzamos la guía que teníamos en la mano derecha, la ponemos en la mano izquierda y hacemos nudo festón cerrando la figura, tomando las dos guías con nudo festón nuevamente y nos ha quedado un pequeño rombito. Vamos a mirar para que vamos, no nos perdamos ninguna de las figuras. Ahí, como un pequeño, se alcanza a apreciar. Vamos a continuar. Vamos a tomar nuestro primer hilo donde se encuentran los hilos dorados. Vamos a sostenerlos acá un poquitito. Y sobre este hilo vamos a devolvernos hacia el centro, tomando la guía en nuestra mano derecha y el primer hilo dorado. Vamos a hacer nudo festón hacia el lado izquierdo. Tomamos nuestro segundo hilo dorado y sobre él hacemos nudo festón hacia afuera. Soltamos un poco aquí. Vamos a acercar el tejido y sobre el mismo hilo, sobre el mismo guía donde hicimos el hilo dorado, vamos a tomar nuestro segundo hilo que se encuentra y lo vamos a anexar con nudo festón, luego el tercero a la misma guía con nudo festón. Vamos a dejar esta mitad y vamos a realizar nuestro lado derecho. Tomamos nuevamente nuestro alfiler, nos vamos a apoyar aquí y vamos a tomar nuestro hilo oscuro, en este caso el moradito, con la mano izquierda como guía, hacemos nudo festón con el primer hilo dorado hacia nuestra derecha, tomamos el segundo dorado . Soltamos el alfiler para que se acerque un poco la figura y tomamos nuestro primer hilo del lado derecho, el más inmediato
a nuestro lado derecho, el segundo, y aquí en el centro nos vamos a encontrar con las dos guías, la que venía del lado izquierdo con esta que acabamos de tejer. Las cruzamos y hacemos nudo festón con las dos. Vamos a echar un vistazo para que no nos perdamos de ninguno de los movimientos. Ahí se aplica. Vamos a anexar un hilo sobre nuestro primer hilo dorado, nuevamente con nudo de alondra doble. Vamos a hacer lo mismo en el lado derecho. Vamos a anexar nuevamente . Vamos a tomar el segundo hilo de los que se encuentran suspendidos de este lado y sobre él vamos a llevar con nudo festón el hilo que hemos anexado en la parte superior. Lo vamos a incluir con nudo festón. Y sobre este mismo vamos a llevar el hilo que se encuentra en la parte superior, lo vamos a llevar sobre el mismo hilo dorado con nudo festón. Bien, vamos a tomar nuestro siguiente hilo que se encuentra adherido a la figura que traemos desde arriba, el tercero que se encuentra aquí, y vamos a anexar nuevamente con nudo festón el primer hilo hasta el último de los dorados. Vamos a separar un poco acá y vamos a notar que aquí debajo nos quedan dos hilos todavía. Vamos a tomar el siguiente y vamos a realizar el mismo procedimiento hasta el último de los hilos. Nuevamente desplazamos nuestros hilos y nos vamos a encontrar con el último hilo que se encuentra aquí en el centro y sobre él vamos a tejer todos nuestros hilos hasta el lado izquierdo. Ok, vamos a retirar nuestra primera mitad, vamos a dejarla de un lado y vamos a realizar este mismo procedimiento del lado derecho.
Vamos a continuar entonces. Vamos a anexar nuevamente un hilo de cada lado con nudo de alondra. Vamos a tomar nuestro primer hilo del centro del lado izquierdo y lo vamos a traer. Vamos a tomar nuestro primer hilo y lo vamos a traer hasta el lado izquierdo, sobreponiéndolo con nudo festón vertical. Tomamos el segundo hilo que se encuentra inmediatamente como guía, hacemos un nudo festón vertical. Vamos a hacer lo mismo sobre cada uno de los hilos en este momento, sobre el primer dorado, segundo dorado, con nuestro nudo festón vertical hasta el final. Vamos a tomar nuestro segundo hilo del medio y vamos a tejer sobre el segundo con nuestro nudo festón vertical como lo hicimos en nuestra primera mitad hasta el lado de afuera. Tomamos nuestro primer hilo del centro y lo vamos a traer con nudo festón horizontal hacia nuestro extremo izquierdo. Vamos a realizar este mismo procedimiento del lado derecho. Tomamos nuestros dos hilos del centro, lo vamos a cruzar y hacemos un nudo festón con ellos. Vamos a acercarnos un poco ahí, exacto. Hacemos un poco de presión y sobre él mismo, sobre uno de ellos, vamos a hacer nudo festón llevando todos nuestros hilos hasta el final. Vamos a realizar este mismo procedimiento tomando nuestro otro hilo dorado y vamos a llevar también con nudo festón, repitiendo el procedimiento con todos nuestros hilos. Vamos a tomar nuestros dos hilos centrales, tomamos el izquierdo y sobre él vamos a hacer
una lazada, a ver si alcanzamos bien allí, subo la lazada que acabo de hacer. Ahora tomo el lado derecho, voy por la parte superior nuevamente de la guía, subo la lazada, van dos, vamos a hacer una tercera lazada y templo, un total de tres. Vamos a tomar nuestros dos hilos siguientes, nuevamente una lazada sobre el primero, uno, tomo el segundo como guía, una lazada, dos, nuevamente tomo este como guía, una lazada, para tres. Vamos a tomar nuevamente aquí nos encontramos con los dos últimos hilos que son de diferente color. Aquí podemos apreciar mejor el punto. Vamos a tomar el morado sobre el dorado, ahí vemos mejor, tensamos el morado, ahora tomamos el morado como guía, damos un giro con el dorado sobre el morado y tensamos hacia arriba, repetimos el movimiento con el hilo dorado. Ahí puedo mirar, el dorado se mantiene firme, perfecto, ahí quedan entrelazados los dos. Vamos a realizar el mismo procedimiento con los hilos que se encuentran en el lado derecho. Tomamos nuestros dos hilos dorados que se encuentran al centro y los tomamos como guía, sobreponiendo sobre él cada uno de los hilos que se encuentran hasta el final con nudo festón. Tensamos nuevamente dos hilos del mismo color sobre los hilos dorados. Tomamos nuevamente nuestros dos hilos centrales. Nuestros dos hilos centrales los cruzamos entre sí, haciendo un nudo festón, tomando uno de ellos como guía, y sobre cada uno vamos a llevar los hilos restantes que se encuentran en cada extremo. Vamos a tomar nuestro primer hilo del centro, tomando en cuenta que hay dos, vamos a tomar el primero que se encuentra al lado izquierdo y vamos a tejer con nudo festón vertical sobre cada uno de los hilos hasta el final de ellos.
Nuevamente tomamos el primero y vamos a realizar una segunda fila de nudo festón vertical. Vamos a repetir estas dos filas al lado derecho. Vamos a echar un vistazo para ver cómo está quedando nuestra labor. Tomamos nuestros dos hilos centrales, uno como guía y el otro teje sobre sí un nudo festón. Vamos a llevar todos nuestros hilos sobre cada una de las guías, tanto la derecha como la izquierda, con nudo festón. Tomamos nuestros dos hilos exteriores y sobre él vamos a anexar nuevamente un hilo con nudo de alondra doble. Elegimos nuevamente nuestros dos hilos centrales. Hacemos nudo festón cruzando uno sobre sí. Y vamos a llevar todos nuestros hilos de cada lado sobre este hilo como guía con nuevamente con nudo festón. Tomamos el primero, lo llevamos a la mano derecha y hacemos un nudo festón en él. Nuevamente tomamos los dos hilos siguientes . El primero lo cruzamos hacia el centro y lo tomamos con la mano derecha y hacemos un nudo festón sobre él nuevamente. Nuestro extremo derecho, en este caso hacemos el sentido contrario. Si tenemos nuestros dos hilos, el hilo que se encuentra en la parte exterior, en este caso este, lo llevamos a nuestra mano izquierda y hacemos un nudo festón. Con nuestros dos hilos centrales como guía, vamos a llevar hasta la parte exterior, hasta todos nuestros hilos sobre sí, con nudo festón. Vamos a hacer dos veces este procedimiento. Thank you.
tomamos nuestros cuatro hilos centrales y de los cuatro, los dos del medio, cruzamos, hacemos nudo festón. Con el primero vamos a tejer el hilo que hemos dejado del lado izquierdo con nudo festón. Cruzamos con la misma guía, sin cambiar de guía, y retornamos con el otro hilo cerrando hacia el centro. Tomamos nuestro primer hilo del lado derecho, tejemos con nudo festón hacia el centro, cambiamos la guía por la parte superior y el hilo que tenemos abajo lo tejemos con nudo festón cerrando hacia el centro. Aquí nos encontramos de nuevo con las dos guías con las que iniciamos, sencillamente cruzamos y cerramos con nudo festón. De la figura que acabamos de hacer, tomamos los dos hilos del lado izquierdo y de este costado vamos a tomar dos hilos siguientes, formando así nuevamente nuestro cuarteto. Tenemos aquí entonces nuevamente los dos hilos centrales de nuestro cuarteto. Vamos a dejar este de un lado de nuestro cuarteto. Tomamos uno como guía y con el otro tejemos, como lo hicimos en la parte en la figura anterior, nudo festón. Lo tenemos acá para que lo podamos ver. Sobre la misma guía tejemos con el primer hilo nudo festón hacia el centro. Cambiamos la guía en sentido contrario y con el mismo hilo nos devolvemos haciendo nudo festón. Tomamos el primer hilo de la parte superior, o sea el tercero de nuestro cuarteto, y sobre él vamos a tejer nudo festón. Cambiamos la guía por la parte superior, nuevamente hacemos nudo festón y cerramos aquí en el centro nuestras dos guías con nudo festón. De nuestra primera figura nos quedaban estos dos hilos. Vamos a completar nuestro cuarteto tomando los dos hilos siguientes y repetimos la figura como lo hicimos inicialmente. Tomamos los dos hilos centrales, uno como guía, hacemos nudo festón, tomamos la guía y tejemos el primer hilo con nudo festón, cambiamos la guía hacia nuestra mano derecha y con el mismo hilo hacemos nudo festón inclinando nuestra figura. Tomamos nuestro primer hilo, que en este caso sería el cuarto del cuarteto, el cuarto que está aquí arriba. Con el tercero hacemos nudo festón hacia adentro, giramos la guía por encima y con el mismo hilo hacemos nudo festón llevando nuestra guía hasta el centro. Aquí nos encontramos nuevamente con las dos guías, cruzamos una con la otra formando entre ellas un nudo festón. Ya tenemos nuestra segunda fila con la figura. Nuevamente tomamos entonces, tenemos entonces en nuestra primera fila una sola figura y la segunda dos. Vamos entonces por nuestra tercera fila. Para la tercera fila tomamos entonces nuestros dos hilos del lado derecho de la segunda figurita y los dos hilos que vienen del costado. Nuevamente tomamos nuestros dos hilos centrales. Nuestros dos hilos centrales aquí están. Y vamos a tejer entonces tomando uno como guía y el otro tejiendo sobre él con nudo festón para dar inicio a la figura. Sobre el hilo dorado voy a tejer, vamos a correrlos para allá, con nudo festón hacia el centro de la figura. Pasamos por encima de la guía y salimos con nudo festón. Tomamos la otra guía, en este caso es esta,
Tejemos entonces el hilo que continúa con nudo festón hacia el centro. Salimos con el mismo hilo con nudo festón. Nos encontramos aquí. Tomamos uno como guía y tejemos sobre él, cerrando la figura con nudo festón. Vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro lado. Aquí ya tenemos nuestra otra figura. Vamos a hacer entonces la figura que corresponde al centro, tomando de esta los dos hilos que le quedaban y de esta los otros dos hilos. Completando nuestro cuarteto, vamos a retirar estos hilos para poder hacer la figura que corresponde aquí. Nuevamente nos hemos encontrado con las dos guías acá y ya sabemos cómo cerrar. Nuestra tercera fila tiene tres figuras. Tomamos nuevamente para nuestra cuarta fila de la primera figura de nuestra tercera fila más dos del costado, formando nuestro cuarteto, y vamos a realizar la figura que ya conocemos. Vamos a llevar entonces esta figura de la cuarta línea hasta el final y vamos a continuar con la fila siguiente y con la siguiente hasta llegar hasta aquí. Entonces nuestra primera fila disminuyendo, vamos a dejar nuevamente para nuestra segunda fila en la cual vamos a disminuir nuevamente dos hilos y vamos a realizar la misma figura en esta parte de acá. Para aquellos que de pronto se les puede dificultar un poco la figura anterior, vamos a dar una nueva opción, una alternativa. Tomamos nuestros 8 hilos centrales, tomamos los dos del interior, cruzamos entre sí
para hacer dos guías con nudo festón. Vamos a trabajar sobre ellas nuestros tres hilos que quedan a cada costado, abriendo en forma de rombo. Hacemos lo mismo por el lado derecho con nuestra otra guía. Buscamos nuestros dos hilos centrales de la figura que hemos realizado. Serían estos dos. Y repetimos el mismo procedimiento. Cruzamos con nudo festón y sobreponemos solamente los dos hilos que se encuentran en cada extremo, solo los dos que se encuentran en cada extremo. Al centro nos han quedado cuatro hilos. Hacemos nudo plano con los cuatro hilos que nos encontramos aquí. Hacemos un derecho y hacemos un izquierdo. Vamos a tomar nuestras dos guías de la primera figura, la que se encuentra al centro, y vamos a traer con nudo festón, cerrando nuestro rombo interior. Aquí se encuentran las dos guías, cerramos. Vamos a realizar el mismo procedimiento con las dos guías de la figura que está por fuera. Hemos concluido aquí nuestra figura exterior, pero no vamos a cruzar nuestras guías. Vamos a dejarlas sin cerrar en el medio, porque con ella nos vamos a regresar bordeando esta figura, dando una pequeña curva hasta llegar acá. Vamos a apoyarnos con nuestro alfiler para ayudarle al hilo a retornar, y vamos a llevar uno a uno sobre nuestra guía que viene siendo esta, con nudo festón. Vamos a dejar estos dos últimos, los vamos a dejar de lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a apoyarnos con nuestro alfiler y vamos a retornar tratando de seguir la misma curva.
vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestra otra guía, o sea, con esta. Nos vamos a retornar haciendo la misma figura y regresando con ella.